The ever after is a lie, and I've been betrayed by my. Hola a todos. Bueno, no sé si se me va a oír, pero bueno, estamos en el autobús rumbo a Eskişehir, que es una ciudad. Lo voy a leer, ¿vale, Cristina? ¿Te puedo enfocar? Here is Cristina. Lidia and Elena. Digo, allí Lidia y Elena. Y bueno, que estamos yendo a Eskişehir, que es una ciudad que está cerquita de Ankara, a unas 2 horas en el autobús. Y bueno, nos han dicho que es bastante bonita porque es así como de los jóvenes. Que bueno, se ve que la llaman la ciudad de los estudiantes o algo así, aunque la traducción es de Old City, que es la ciudad antigua. Pero bueno, dicen que es como así, que también tiene un canal y todo muy bonito. Así que ya veremos qué tal, porque también se les va a ver mucha parte. Y ahora eso, vamos a dormir un ratete y luego ya os contamos qué tal. This is my snow! Bueno, pues ya estamos aquí en Eskişehir y hace está un nevando. Frío que te cagas. Está nevando. Pero nos aprecia. Nos aprecia. No. Y eso, que hace muchísimo, muchísimo frío y ahora estamos visitando como la parte antigua de la ciudad. Hemos ido a visitar un museo de pipas. Solamente de pipas de las de fumar, digo. Y entonces eso, ahora creo que, no sé, supongo que vamos a ver algo más. Están aquí haciendo guerra de bolas de nieve, estoy ¡mami! Padeciendo por mis cámaras. Y... ¡ay, joder! ¿A quién le has dado? Pobreta. So, eso, que ahora no sé qué vamos más a ver y luego nos vamos a cenar en un sitio que se llama Kenpa, creo. Y luego por la noche, bueno, aquí está Elena traficando con... Ok, vale, me da miedo. Y eso, que luego esta noche nos llevan de party y ya. Y mañana, o sea, creo que ponía en el schedule, en la fichilla esta del horario, ponía que hasta las 4 fiesta y que luego a las 9 tenemos que estar en el buffet del desayuno. Pero que va a ser que no. Que no. Pero bueno, os enseñaré así un poquito más y no sé si algo más mañana, no sé qué más tenemos que ver y luego ya nos volvemos a Ankara. El domingo por la tarde a las 4:30. ¿4? 6. Bueno, da igual. De 4 y me estoy comiendo la nieve. Y como mi mano ya no se nota, ya. ¿Vale? Bueno, a lo mejor os ponemos unos vídeos. Sí, sí, los vídeos los vamos a grabar igual. Sí, pero me refiero de gente jugando con la nieve y todo eso, porque aquí la gente está súper motivada. Sí, sí, y eso que somos nosotros los que realmente no hemos visto casi nunca nieve. Aquí está mami viniendo. No, mami. ¿Have you ever played it with snow? ¡Hala! Yo voy la piel en la YouTube video, ¿ok? ¡Ay, yo soy mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mami! Ok. So... Bueno, eso. Que ahora nos vamos a ver dónde nos llevan. Estamos aquí súper mirando al suelo de no matarnos porque está súper resbaladito. Resbala, incluso con botas de nieve. Sí, 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 esto es imposible. Y eso, que como que quiero dejar de grabar para poderme poner los guantes porque me estoy... Mirad. No es buena. Total. Que eso, que a ver dónde nos llevan ahora y ya os iremos enseñando, que ya, como veis, es de noche y realmente son, no sé si las 4 o las 5 de la tarde, supongo, y ya es de noche. Pero espero que al menos con la otra cámara se me vea algo y os pondré algunos vídeos de todo nevadito y todo bonito. Y bueno, nada más. Helen, dime. Despide. Nos vemos. Bye. Bye. Thank you.
podéis ver que está todo nevadito, todo muy bonito. Y bueno, ahora nos iremos a ver dos parques y luego el canal que hay por aquí, que es un río. Y no me hagas reír. Y eso, y luego íbamos a ver todo esto y luego nos llevan a no sé qué Pubs Street y ya luego nos volvemos a Ankara, que nos han dicho que también está bastante nevadito. Y bueno, que no hace tanto frío como creía, pero bueno, eso, que os iremos enseñando lo que vayamos a ver hoy. I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Was on a mission, a continuous life.